¿Qué pasó? Esta no estaba, ¿o sí? Señores, estamos aquí una nueva vez en el Gallo Escoló, aquí en el Coupé, casi en la Loma del Gallo. Un lugar sumamente interesante, exclusivo, con una piscina sumamente natural, pero también usted va a encontrar aquí diferentes tipos de frutas. Aquí está la pitanga, que ya la hemos probado, que es como una cereza, carambola, que hay pitahaya, guayabas, mango, limón, aquí hay todo tipo de frutas en este lugar. El Gallo Escoló, miren qué fruta más rara, miren qué fruta más rara. Uy, el sol está de lavanda ahí aquí. Un rincón. Ah, el rincón medicinal. Ahí estuvimos compartiendo no hace mucho. Me mandó el amigo Erneco la imagen. Aquí tiene para hacerlo en otra foto. Luego aquí vamos a venir a hacerlo en otra foto. Aquí mire, el gallo. Y este es el rincón medicinal. Aquí hacen unos té riquísimos. Se cogen las flores, la raíz de aquí mismo y se hacen el té. Podemos decir que un lugar de ensueño, miren qué hamaca. Usted viene, se tira y se acuesta ahí sin problema. Una sillita, otra hamaca. Ahora vamos a subir a ese restaurante a comer algo. Usted sabe. Orquídea, hay de todo aquí. Esta zona es nueva, esta zona no estaba. La vez que venimos. Aparece, ¿no? Las ahora, Chloe, Shamira, aquí está María. Y llega ahí, estamos grabando, estamos en la cámara. Llega ahí. Ahí está el pico del gallo, ya, la loma del gallo. Señores, miren qué hermoso. Miren qué hermoso, miren. Así se puede apreciar, pero miren. Esto es el gallo aquí. Pues se ha hecho el arroz blanco. Mira qué bandejita para su arroz. Mi gallo. Para los lados, lo que yo no.
Ponete una greca de color café, típica, mírenla ahí. Aquí en el gallo. Y hay que hacer con el cafecito. Molino, para moler café puede ser también. No, bajé de la cabaña, hay una cabañita debajo también. No, pues no la vi la cabaña. Sí, ahí esa que se ve ahí. Abajo como ah, o sea camino. Que hay otra cabaña, ¿de esta es donde se queda una? Sí. ¿Qué? Pues es como personal. ¿Este para qué? Ah, pues voy para allá, ahora grabar la pista allá. El hombre está afuera, ¿se puede viajar? Ah. Quédense ahí para hacer una foto. ¿Qué es lo que hay que decir? Gallo. Ah, gallo. Ahí voy. Uno. A ver que se ve gallo. Guasi. De agüita mexicana. Lavanda. No, hay de la cereza esta, nada. Dale, coge. No comimos, recuerda. Y por no le unos semillitos de la palabra para dejarle un ahí un solar. La de lechosa. Tiene que decirle a mí que me dé de calabaza también. ¿Ah, sí? Colón, aquí en el Coupé, Puerto Plata. Una vaina muy bien. Aquí hay todo tipo de fruta. Hoy les repito, mírate una carambola. Carambola, mírenlo aquí. Carambola, mírenlo ahí. Carambola. ¿Se ve o no se ve? Bueno, no se ve. Luego lo vamos a mostrar donde están las pitas hayas, que también tenemos pitas hayas aquí sembradas. Estamos con Zahora, mi sobrina Zahora. Aquí es para hacer la fogata. Aquí se hacen fogata de noche. Mira, estamos. Ustedes le llaman, creo que guineo. Una de guineito, creo que le llaman a él. O plátano. No, plátano no, plátano es diferente. Mira otra piña. ¿Una piña más grande, pequeña? Más grande. Esa está más grandecita así. Está tumbada. Ahí la pueden ver. Esa está madurando ya. Sí. Ahí, ahí está la Samira. Y Samira, y yo tengo una mata. Eso, esa mata. Ah, pregúntenle ahí cómo se llama. Hola, chicos. Mata de mantequilla. ¡Ah! Estas son las semillas de ella para producción. Oh. Estas son carambolas. En la piña chiquita hay una. ¿También? Sí. ¿Dónde están las piñas? Un paseíto por aquí. Príncipe, ¿qué es lo que es?
Vamos a ver las pistas Jaya que están aquí. Coño, pues no hay. No hay pistas Jaya. No tiene. No tengo yo suerte. He ido a muchos lugares y no encuentro ninguna que esté parida. No tengo yo suerte. He ido a muchos. Mexicana. Se está produciendo en cantidad industrial. Se están importando incluso. Esta zona norte está full de este algo, pitahaya. Así que ya ustedes saben, estamos aquí en el gallo. Una piña colada para María. Mira. Esta es la fruta de la pasión, conocida también como chinola y también como passion fruit. Esa es chinola, passion fruit o fruta de la pasión. Mi gente, esta es, mire. Se le llaman la fruta de la pasión, también conocida como chinola, passion fruit, algunos dicen maracuyá, depende del país y depende del idioma. Passion fruit, maracuyá, la fruta de la pasión y en dominicana chinola, así que no se confunda. Una mata de guanábana. Estas son peras criollas, peras criollas, mírenlo ahí. Puede ser de melón, puede ser de piña. No hay nada escrito en este lugar. Usted va a comer lo que se cocina y lo que hay aquí. Y lo más importante, que lo que se cocina está plantado aquí, está sembrado en este lugar. Quizá el arroz no, pero en cualquier momento también este hombre en esto tiene arroz sembrado aquí, porque este hombre siembra de todo. Aquí hay un sinnúmero de plantas de otro país, pero que él ha tenido la curiosidad de sembrar aquí y de cosechar, que es lo más importante. Así que nosotros nos sentimos aquí más que en nuestra casa y siempre queremos repetir este lugar. Como le digo, visite este lugar y desconéctese del mundo. Desconéctese del mundo. Aquí ya está, mire. De todo. Nos seguimos viendo y gracias por ver este video. Hasta luego y gracias por la visita. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele like, active la campanita y recuerde que somos un canal familiar y te queremos como amigo, no como noticia. Cuídate en la calle y cuida a tu familia. Hasta luego.